Tal y como te lo contamos en el video que publicamos la semana pasada, que puedes ver aquí, desde el martes 23 hasta el viernes 26 de abril, Jorge Barata confesó ante el equipo especial del Ministerio Público peruano conformado por los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez, Germán Juárez, Giovanna Mori y Carlos Puma. ¿Qué ha dicho en estos 4 días? La pregunta sería, ¿qué no ha dicho? Barata ha cantado muchas cosas nuevas sobre Alan, Toledo y Villarán, así como otros casos no tan conocidos. En este video vamos a recopilar lo mejor de estas confesiones. Antes de empezar, es necesario hacer un pequeño listado de todos los interrogatorios para ir en orden. En total, Barata confesó 4 días. El primer día habló sobre los aportes a la campaña presidencial de Lapra en el 2006 y los sobornos entregados por el Metro de Lima durante el segundo gobierno de Alan García. En el segundo día habló sobre todos los sobornos entregados por el Metro de Lima y la carretera interoceánica, o sea, sobre Alan, Cuba, Toledo y toda esa batería recontractivada. El tercer día, Barata confesó sobre los sobornos entregados por la carretera de evitamiento del Cusco, el Club de la Construcción y otros temas no tan conocidos como los arbitrajes, bonos soberanos y Alfa Consult. Y finalmente, en el cuarto y último día, Barata habló sobre los pagos por el no a la revocatoria de Susana Villarán, la reelección de Villarán, el jefe de Ocitrán y el tramo 4 de la Interoceánica. Tranqui que vamos a ir uno por uno, pero rapidito nomás porque si no el video va a durar lo mismo que Avengers Endgame. Muy bien, en el primer y segundo día, Barata confesó todo sobre los casos de Alan García y Alejandro Toledo, pero primero hablemos sobre Alan. Solo para empezar, dijo que eran amigos, que llegaron a viajar juntos, que en algunas ocasiones se reunieron en Palacio de Gobierno y otras en su propia casa. Respecto al pago de los $200,000 en la campaña presidencial del 2006, Barata confirmó que entregó el dinero a través de Luis Alba Castro, que se lo entregó en un local de campaña del APRA de la Avenida Arequipa y que fue gracias a Alba Castro que pudo conocer a Alan. Por si acaso, Barata también dijo que gracias a este pago se le abrieron las puertas de Palacio de Gobierno a tal punto que solo 2 meses después de que llegó al poder, el mismo Alan se reunió con Marcelo Odebrecht. Sobre Luis Nava, Barata confesó que su chapa era Chalán, ya que era quien cuidaba al caballo loco, que un día lo invitó a su casa de playa y que fue ahí, en esa reunión, que le dijo que sabía todo sobre las coimas entregadas a Toledo por la carretera interoceánica, ya que Maiman le había ido con el chisme a Alan García. Lo más loco de esta confesión es que, según Barata, el mismo Alan le confirmó que sí, que sabía todo sobre las coimas de Toledo. Este dato es importantísimo porque con esto, escucha bien, con esto se cae la teoría de que Alan no sabía que Odebrecht era corrupta. Si lo que dice Barata es cierto, y tiene que ser cierto porque si no está mintiendo y se va a la cárcel, Alan sabía que Odebrecht era coimera por lo menos desde el 2006, o sea, desde hace 13 años. A partir de aquí es que comienzan a aparecer las cifras millonarias. Según Barata, después de reunirse con Nava, este le pidió una coima de $3 millones para garantizar que los trabajos de la carretera interoceánica continúen sin problema. Barata también contó que aceptó el pedido a sabiendas de que Nava no tenía ningún tipo de poder sobre la obra y desde que pagó los 3 millones, los trabajos vinculados a la IRSA Sur fueron tan bien que incluso la entonces ministra de Transportes, Verónica Zavala, tuvo que viajar en auto para supervisar la obra. Barata también reveló sobre cómo es que Miguel Atala aparece en esta historia. Según él, al principio le entregaba la plata en efectivo en armadas de $20,000 o $30,000, pero llegó un punto en el que ya no se podía entregar la plata de esta manera y tenía que hacerse por transferencias bancarias. Fue entonces que Nava le dijo que, en ese caso, le deposite la plata a Miguel Atala. Una de las frases más fuertes del interrogatorio es que Barata dijo que Nava y Atala eran los Maiman de García. No tengo que recordarte que Maiman es el testaferro de Toledo, ¿verdad? Y ya que hablamos de Toledo, Barata confesó que no fueron $20 millones los que se le entregaron de coima por la interoceánica, sino, escucha bien, $31 millones. Barata explicó que fueron $27 millones entregados a través de Joseph Maiman,
quien, por si acaso, ya se convirtió en colaborador eficaz, y aparte le entregaron otros 4 millones de dólares, pero sin él. Por si acaso, Barata ha sido bien claro en señalar que esta información se puede contrastar en el paquete de 4.000 folios de la oficina de coimas que ha prometido entregar al equipo de fiscales peruanos. Sobre la campaña de Toledo en el 2011, Barata también dijo que le entregó 700 mil dólares de la oficina de sobornos en efectivo, de forma directa y en su propia casa. O sea, el servicio completito. Antes de continuar, hay un dato que tengo que contarles para que se maten de risa. Resulta que cuando le entregaban estas coimas a Toledo, los pagos, según Barata, se hacían entre 3 y 4 veces al año, uno de estos pagos se atrasó. O sea, el soborno de Toledo no se depositó el día que debía ser depositado. Cuando esto pasó, Toledo llamó por teléfono a Barata y le dijo, literalmente, "Oiga, Barata, paga carajo". Esta es una cita textual de lo que Barata ha confesado, por si acaso, no me lo estoy inventando. Ya se imaginan la cantidad de memes que esto ha generado. En el tercer día de interrogatorios, Barata confirmó la existencia del Club de la Construcción. Si no sabes qué es el Club de la Construcción, por si acaso, nosotros ya hemos hecho este video contándote toda su historia, y si ya sabes quiénes son, ahora tienes que saber que Barata ha dicho que sabía que este grupo existía por lo menos desde el 2001 y que estaba conformado por Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao, Obrainsa y Graña y Montero. Sobre Graña hay un dato recontrapalta. Según Barata, Graña sabía todo de los pagos de coimas que se entregaron por la ejecución del tramo 1 y la firma del contrato por el tramo 2 del metro de Lima. Estas confesiones han ocasionado que las acciones de Graña y Montero se caigan y que el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, deje sin efecto el contrato que habían firmado para la ampliación de la vía expresa del Paseo de la República hasta la carretera Panamericana Sur. Sobre Jorge Acurio Tito, exgobernador regional del Cusco que venía siendo investigado por recibir una rica y deliciosa coima por la vía evitamiento del Cusco, Barata confesó que autorizó el pago de un soborno de 3 millones de dólares y que los detalles de este pago los conocen los ex ejecutivos de Odebrecht, Ricardo Boleira y Raimundo Serra. Por si acaso, de acuerdo a este informe de El Comercio, el hoy prófugo expresidente del Regatas y empresario Gustavo Salazar se ofreció a delatar a Acurio y revelar el rastro del pago de 1.250.000 dólares a través de su empresa Wirsel S.A. Así que en este caso el círculo también ya está prácticamente cerrado. Finalmente, en el cuarto y último día de interrogatorios, Barata le tiró dedo a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Sobre este caso en particular dijo un montón de cosas. Que le entregó 3 millones de dólares a la campaña del no a la revocatoria. Que el dinero lo pidió y lo recibió su exgerente municipal, José Miguel Castro, que entregó este dinero porque Odebrecht tenía miedo que la revocatoria afecte a la empresa, que la misma Villarán lo llamó para confirmar el pago y para darle las gracias por la plata, que la cuenta que se abrió en la banca privada de Andorra al expresidente de MAPE durante la gestión Villarán, Gabriel Prado, fue a pedido de Castro, que esta cuenta que iba a ser utilizada para depositar una parte de los 3 millones de dólares se abrió a pedido de Castro y que él no conoce todos los detalles del pago porque estos los hizo Raúl Ribeiro, exgerente de Rutas de Lima. Más allá de haber confirmado casi todas las sospechas que se tenían sobre el pago de los 3 millones de dólares por el no a la revocatoria de Villarán, Barata ha dicho que la conoció cuando ya era alcaldesa de Lima, que conversaron sobre la concesión de Rutas de Lima y que Odebrecht no le entregó ningún dinero para su reelección en el 2014 porque simplemente nadie se lo pidió. En una entrevista en Sigre.p de República Televisión, que pueden ver aquí, José Miguel Castro ha dicho que todo es mentira y que jamás recibió ningún dinero. ¿Por qué insiste en acusar de mentiroso a alguien que ya ha firmado 50 acuerdos de colaboración eficaz y que está obligado a decir la verdad porque si no se va a la cárcel? Solo él lo sabe. Ah, y ya se resolvió el misterio del codinome o seudónimo que Barata le puso a Castro para registrar los presuntos pagos de 3 millones de dólares. Según el mismo Barata, la chapa Budián es por el pez, o sea, por este que estás viendo acá. Hay que reconocer que si para algo era bueno Barata, aparte de entregar millones en coimas, era para poner chapas. Por si acaso, Villarán está siendo investigada por el fiscal Carlos Puma por delitos como lavado de activos,
negociación incompatible, tráfico de influencias y otros más. Y eso que todavía no empiezan los interrogatorios a Leo Piñeiro, el expresidente de la constructora brasileña OAS, que también ha sido acusada de entregar sobornos a cambio de obras que involucran a Susana Villarán y Luis Castañeda, como la vía expresa Línea Amarilla. Todavía no se conocen todos los detalles de las confesiones de Barata. Sin embargo, lo mejor que podemos hacer como reflexión final es recordar las palabras del expresidente de la Comisión Lavallato del Congreso, Juan Pari, quien asegura que este no es el final de la historia, sino el comienzo de una nueva, ya que con los 4.000 folios del archivo de la oficina de coimas de Odebrecht que Barata va a entregar, finalmente se conocerán con exactitud las rutas de todas las coimas pagadas por la constructora brasileña en el Perú. Muy bien, esto ha sido todo en la edición de Curva en la República de hoy. No olviden seguir a La República en sus redes sociales y vernos todos los martes a las 12:30. Difunde la información, comparte el video.